No importa cómo estés, sin problemas o con estrés, y si estás agobiado, ya sea triste y desesperado, toma tus vitaminas con el padre Víctor Manuel Patricio Silva. Esperanza y amor que alegran el corazón. Alimenta tu alma y tu ser para llegar al Señor y a la santificación. Dale vitaminas a tu ser de esperanza y amor que alegran el corazón. Alimenta tu alma y tu ser para llegar al Señor y a la santificación. Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. María Santísima, quiero saludarlos desde el Santuario Nacional de Nuestra Señora Las Nieves. Estoy con un poco de complicaciones, como siempre, de poder a lo mejor abrir pues la pantalla para saludar a quienes estén conectando, pero bueno, vamos a dar inicio estas vitaminas para el alma. Bueno, a veces siempre hay cosas que necesito siempre trabajar y ver a ver cómo van. Pero bueno, pues bienvenidos a este momento de vitaminas para el alma. Y pues vamos a ver, quisiera, bueno, a lo mejor voy a estar ahí ya en la pantalla. Esta es la capilla de nosotros aquí en la comunidad. Bueno, un saludo cordial, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva, soy misionero oblato de María Inmaculada. Estoy transmitiendo desde el Santuario Nacional de Nuestra Señora de las Nieves en Vernon, Illinois. Y bueno, pues quiero pedir una disculpa, a lo mejor y no me he podido conectar ni para meditar la palabra de Dios, que yo creo que lo más importante, más que me vean a mí, más que a lo mejor sepan de mí, lo más importante es que ustedes puedan meditar la palabra, a lo mejor juntamente conmigo. Yo sé que a lo mejor lo hacen, yo sé que van a misa los domingos y eso es muy importante. Pero bueno, quiero mandar un saludo a todas las personas que
pues se han conectado el día de hoy, y a lo mejor algunas personas se me van a pasar, porque a veces hay personas que después me dicen: padre, yo puse mi saludo y no me mandó el saludo. A lo mejor es culpable, a lo mejor ahí son cosas que a veces están fuera de mi control. Aparecen algunos nombres, algunos otros nombres aparecen a lo mejor en otras pantallas que se comparten. Quiero saludar a Marisol Huerta, a Verónica Flores, Tere Huerta, a Vicky Mariscal, Marisela Valencia, Marta Elena López, que nos pide de manera especial por un niño, Christopher, que hoy está cumpliendo años. Bendiciones para él. Magdalena Reynoso, Marta, saludo. Bueno, Tere Huerta, a mi hermana Marlene Patricio, Teresa Flores, Verónica Flores, Yolanda Peralta, Yola, saludos. Hoy nos olvidó, buenas tardes, saludos. Yola, a Victoria Castañeda, José Franco en San Fernando. Bueno, parece que está Araceli Blanco, Victoria Castañeda, mi hermana Fanny, saludos. María Roquín, hasta Chula Vista, California. Vázquez Gravi, saludos para ti. Jamie Benítez en Houston, Texas. A Marta Elena López, saludos. Y bueno, mis hermanos, yo creo que estamos en esta semana que estamos celebrando la novena a los arcángeles, a San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Así que nos encomendamos a estos tres grandes intercesores de nosotros, los arcángeles. Sabemos que hay una jerarquía angelical y los arcángeles pues ocupan una de las grandes, de las altas jerarquías. Conocemos por la tradición, por la escritura, perdón, por la Sagrada Escritura, conocemos solamente tres arcángeles. En algunas tradiciones se hablan de siete arcángeles. Algunos me han preguntado algunas veces si los otros arcángeles son válidos o no. Hay una tradición, y sabemos que a veces la tradición puede ser muy fuerte y puede ser muy válida. De hecho, creo que sí hay una iglesia dedicada a los arcángeles, y aparecen los siete arcángeles, ¿verdad? Pero bueno, lo que la Sagrada Escritura nos presenta son los tres arcángeles. Especialmente en el Antiguo Testamento vemos la figura de San Rafael y San Miguel en el libro de Daniel, y vemos en el Nuevo Testamento a San Gabriel, especialmente en la Anunciación a la Virgen María. Y la iglesia ha puesto esta fiesta de los tres arcángeles juntos para el 29 de septiembre, que pues estamos prontos a poder celebrar esta fiesta, así que pedimos la intercesión de estos arcángeles. Y bueno, hoy es el día también, un día especial para aquellos que a lo mejor tienen amor y devoción al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina. Hoy es el día de su fiesta y pedimos a este gran santo que yo admiro y quiero y respeto, pedimos que interceda por nosotros para que podamos vivir una vida santa, una vida entregada a Dios de esta manera. Especialmente, digo, en él se manifestaron cosas extraordinarias que solamente en la vida de una gran persona se puede dar, como los estigmas, el don de alma, se le conoce, el don de la bilocación. Son grandes manifestaciones del Espíritu de Dios que se le dio especialmente a San Pío de Pietrelcina. Así que pedimos su intercesión, sin lugar a dudas. Quiero recordar a aquellos que están cumpliendo años en estos días y a la memoria de aquellos que, a lo mejor durante estos días que no he hecho vitaminas, solía yo hacer vitaminas todos los días, ¿verdad? Pero, por las ocupaciones, por diferentes compromisos, los diferentes movimientos que he tenido en mi vida vocacional, en mi vida sacerdotal, pues no he podido dar. Así que ahorita estoy intentando al menos una vez a la semana, pero hace 8 días, y creo que hace 2 semanas tampoco lo hice.
Pero quiero recordar que estoy orando por ustedes, especialmente en los días de su cumpleaños. A veces algunos puedo saludar, otros no. Quiero felicitar a quienes estén cumpliendo años o algún aniversario. Pero de manera especial quiero recordar a aquellos que están pasando un momento difícil. Todavía estamos viviendo los estragos de esta pandemia, con diferentes situaciones, diferentes incertidumbres, miedos, confusiones que pues ha traído pues esta pandemia. Así que y a lo mejor y no todos están enfermos del COVID, ¿no? Algunos están enfermos con otras situaciones, que también me gustaría mandarles mis saludos y mi fortaleza y mi oración para que puedan crecer en hasta cierto punto, aceptar que no es fácil aceptar lo que la vida nos trae, y al mismo tiempo aceptar en Dios pues su fuerza y su gracia que nos sostiene en los momentos difíciles. Así que quiero mandarles de manera especial a aquellos que están pasando un momento difícil, un momento de dolor, un momento de tristeza, que el Señor siga manifestando su gloria. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer porque Él lo prometió y Él siempre va a cumplir eso. Bueno, mis hermanos, quiero que empecemos a hacer nuestras vitaminas. A veces yo creo que en nuestra vida necesitamos algo que nos fortalezca. Necesitamos algo que nos dé un poco más de esperanza y de vida. Y por eso este espacio le hemos llamado Vitaminas para el Alma, porque sabemos que el alma, así como nos alimentamos, y que a veces estamos hasta un poco pasaditos de peso, ¿verdad?, por la buena comida que nos damos, pues así también el espíritu necesita lo que lo alimente. Y qué mejor que sea el mismo espíritu de Dios que alimente. Y por eso llamamos Vitaminas para el Alma, para fortalecer el alma de una manera u otra. El día de hoy vamos a meditar las lecturas, y bueno, y prácticamente lo que estoy haciendo, que durante Vitaminas para el Alma meditamos las lecturas del domingo que viene. Y estamos en este tiempo, cada vez estamos avanzando más en este tiempo ordinario, que ordinario no significa que es lo más común, ¿verdad? Ordinario significa que hay un orden. Y estamos en este tiempo ordinario, estamos en el 26º domingo del tiempo ordinario que vamos a celebrar este domingo. Así que vamos a meditar esas lecturas del libro de Números, Santiago, que hemos estado meditando durante ya varios domingos. En la segunda lectura va a ser el Salmo 18 y el Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio que marca este ciclo B que estamos viviendo en la iglesia. Pues vamos a disponernos para hacer nuestra vitamina para el alma. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a iniciar primeramente meditando la lectura del libro de los Números. Es interesante que el Antiguo Testamento, el nombre del libro es el inicio en este caso del libro, ¿verdad? Como Génesis significa en el principio, y así inicia Génesis, en el principio. Eso nos habla de una salida, y por eso va a tener el nombre de Éxodo. Números también va a marcar, va a poner en números, el número de las tribus, el número de las cosas, y por eso se llama el libro de Números. El libro de Números es uno de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, o decimos nosotros de la Biblia hebrea, para respetar a nuestros hermanos judíos. Y el libro de los Números nos va a presentar esta hermosa historia que quiero que escuchemos y vamos a meditarlo, ¿verdad? Viene del capítulo 11, versículo del 25 al 29. Dice: en aquellos días
el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiero hablar de esta historia del libro de los números. Nos va a hablar mucho del libro de los números, especialmente nos va a marcar momentos de Moisés, porque Moisés es el gran profeta, es el gran líder del pueblo de Israel. Así que Moisés va a dar instrucciones de cómo hacer las cosas. Y es interesante porque si vemos unos capítulos antes de este capítulo, ¿verdad?, que estamos viendo, del capítulo 11, si vemos unos versículos antes, vamos a ver que la gente se empieza a quejar de Moisés y empiezan a quejarse de Dios porque están cansados de comer el maná que Dios manda del cielo. Un simple pan del cielo, hasta cierto punto, algo tan majestuoso, un pan del cielo que Dios está dando, para ellos se les hace muy simple. A ellos se les hace hasta, ya se hartaron de eso, ya se hastiaron, a lo mejor es la palabra, ya se hastiaron de comer de ese pan. Y por lo tanto, reclaman y dicen: pues, ¿qué mejor era cuando éramos esclavos? ¿Acaso no teníamos otras cosas que pudieron comer y aquí estamos comiendo este pan que ya nos cansó? Y Moisés pues también se queja con Dios y dice: bueno, pues este pueblo tuyo, yo no sé cómo ayudarles, cómo gobernarlo, cómo trabajar con ellos. Y de ahí es que Dios le dice que elija a unos líderes, a unos ancianos, a unos elders, a unos ancianos de la comunidad, para que pueda compartir el espíritu de Moisés. Es interesante porque nuestra vida de pecado así nos pasa también nosotros. A veces deseamos cosas que vivimos en nuestra vida de pecado. ¡Ay, si pudiéramos regresar! A veces queremos, como esta fantasía de nuestra vida pasada a veces. Hay una fantasía de algo que a lo mejor ya no existe, que a lo mejor y no fue ni bueno, pero nos gusta a veces, o nos atrae. A veces podemos vivir en esta idealización del pasado, como si el pasado hubiera sido mejor, y a veces no aprendemos a vivir en el presente que estamos viviendo. Y por eso dice que, bueno, nos presenta este grupo de ancianos en el cual Dios quiere hacer partícipe del Espíritu de Moisés para que ellos también profeticen, para que ellos también puedan impartir justicia y puedan orientar el pueblo en el desierto. Y dice que estaban ellos y se comparte el Espíritu, pero hay dos personajes, Eldad y Medad, que no están ahí, que son de los elegidos, pero se quedan en el campamento. Ellos no van. Y en ellos también se derrama el Espíritu. Y Josué dice: mi Señor, prohíbeselos. Y Moisés responde de una manera tan fascinante.
Y ahí es donde vemos, mis hermanos, que Dios, hasta cierto punto, sabemos que Dios es Dios. A lo mejor algunos podrían decir, bueno, ¿será que a Dios no le importan los ritos ni las formalidades de las cosas? Sabemos que Dios, hasta cierto punto, Él en el Antiguo Testamento vemos muchas maneras en las cuales Él muestra cómo deben ser las cosas. Cómo tiene que estar decorado el templo. Él le dice al pueblo qué es lo que tiene que ofrecer como ofrenda, como ayuno. Le da instrucciones. Y pareciera aquí, en esta historia con Moisés, pareciera como que Dios está rehusando todo eso. Pero ahí es donde uno se fascina de ver esta presencia de Dios, porque dice Moisés, ¿acaso voy a estar yo celoso? Ojalá y todo el pueblo profetizara. Ojalá y todo el pueblo recibiera el Espíritu. Esa es la manera, la mejor, en la cual Moisés puede ver algo mucho más grande de lo que Dios puede hacer. A veces en nuestras vidas, yo creo que nos gana el celo, nos gana la envidia. Y a veces quisiéramos apoderarnos de las cosas y sentir que nosotros tenemos el privilegio de personas, de situaciones, de instituciones y de cosas. Y a veces yo creo que mientras más se pueda propagar el bien, mientras más se pueda propagar el Espíritu de Dios, porque al final de cuentas no es ni Moisés, no es ni Edad ni Medad, no son los 70 ancianos los protagonistas. El protagonista de esta lectura es el mismo Espíritu. Es el Espíritu el protagonista es el que está haciendo su obra. En formalidades y a veces en no formalidades. El Espíritu es el que está eligiendo. Y a veces va a romper nuestras estructuras en las cuales nosotros nos hemos manejado todo el tiempo. Y a veces nos queremos apoderar y decir, bueno, es que yo me lo merezco. Es que yo ya estudié tanto. Es que yo ya me sacrifiqué tanto. Es que yo solamente tengo el derecho y los demás no. Pareciera como que a veces nos queremos apoderar de las cosas hasta de Dios mismo. Pareciera que quisiéramos encerrar a Dios mismo en una caja y poder controlarlo. Vamos a ver algo en el Evangelio que es muy similar a esta primera lectura. Quiero que a lo mejor pasemos al Salmo de este domingo, ¿eh? Como un momento de oración para poder ofrecerlo a Dios. Es el Salmo 18. Dice el estribillo, los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así del gran pecado tu servidor podrá encontrarse libre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Pensando en el estribillo, a los mandamientos del Señor, Dios no nos da mandamientos para controlarnos y dominarnos, para tenernos sumisos. Dios nos da mandamientos para que vivamos libres, vivamos alegres, vivamos en paz. Porque no sé si a lo mejor ustedes han vivido esa situación, cuando uno se está portando bien, uno se siente en paz. Pero cuando uno no se está portando bien, uno se siente incómodo, uno pierde la paz. Uno siente que todo, como un delirio de persecución, todos me están mirando, todos saben lo que estoy haciendo.
Y por eso los, dice el estribillo, los mandamientos del Señor alegran el corazón porque nos va a dar la paz. Y dice, la ley del Señor es perfecta y reconforta al alma. Inmutables, o sea que no se cambian, son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Solamente los sencillos, los que a lo mejor viven en esta humildad, a lo mejor son los que van a alcanzar la sabiduría, ¿no? Dice, la voluntad de Dios es santa, para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Pero dice el tercer párrafo, dice, aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Yo creo que ahí es donde a veces tenemos que buscar ser humildes. A veces tampoco vamos a entrar en los escrupulosos de que vamos a ser tan puritanos que no queremos ni caer en un error o sentirnos que a lo mejor nunca vamos a caer en un error. Somos seres humanos. Y a veces podemos fallar, vamos a fallar. No es que podemos, vamos a fallar. Y no es para que a lo mejor digamos, ah, bueno, voy a fallar, pues ya, ni modo, ¿para qué me preocupo? Bueno, tampoco es el sentido, ¿eh? Pero también el reconocer que no somos perfectos, que podemos fallar y se nos pueden pasar muchas cosas. Vamos a cometer errores, vamos a cometer pecados. Y por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que seguir buscando al Señor. Y me gusta porque dice, presérvame, Señor, de la soberbia, no dejes que el orgullo me domine. La soberbia y el orgullo siempre van a ser los acechores de nuestra vida cristiana. Por alguna cosa u otra vamos a dejar que el orgullo y la soberbia a veces llegue a nuestras vidas. Y a veces más si vamos escalando en diferentes posiciones sociales, económicos, religiosos. A veces la soberbia, que es el ego mismo, el pecado mismo, la concupiscencia, va a querer acecharnos. Y por eso hay que tener cuidado de que ni la soberbia ni el orgullo nos llegue. Y digo, nos va a pasar a todos. Porque sabemos que hay hasta líderes de la iglesia, hay hasta religiosos, consagrados, consagradas, que nos llega el orgullo, nos llega la soberbia. Y nos sentimos ya como que ya no es la luz, la luz es para Jesús, la luz es para mí, que mejor a mí me ilumine, que en mí brille, que ya no brille Jesús, que yo brille. Así que no dejemos que ni la soberbia ni el orgullo nos dominen. Quiero pasar a esta lectura de la carta del apóstol Santiago. Hemos estado escuchando a Santiago durante estos al menos 4 o 5 domingos, que es fascinante porque Santiago nos habla de un cristianismo muy práctico, un cristianismo que no debe ser tan piadoso nada más ahí. Así que vamos a escuchar esta lectura. Ahora estamos en el capítulo 5, versículo del 1 al 6. Dice Santiago: lloren y lamentense ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido. La polilla se ha comido sus vestidos. Enmohecidos están su oro y su plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Santiago, si recordamos el domingo pasado, también nos habla de la codicia. Codiciamos lo que no podemos alcanzar. Y si no podemos alcanzar, matamos y hacemos desgracias. Dividimos. A veces la codicia, la envidia, va a generar divisiones en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en nuestros grupos. Y el domingo antepasado, él decía, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Santiago tiene esta manera tan fascinante de hablar de este cristianismo práctico que decía, ¿verdad? No quedarnos solamente en la fe. Y yo creo que ha sido a veces una tendencia entre nosotros, a veces querer dividir la fe con la vida humana. A veces personas que pueden ser tan de golpe de pecho en la iglesia, ¿verdad? Pero andan odiando y andan hablando de todo el mundo. Personas que pueden vestirse santamente, ¿verdad? Con vestidos largos o con bien trajeteados. Y que en la iglesia están muy bien, pero hacen maldades. Y el domingo antepasado, pues también nos decía Santiago, de algunas acciones que se daban entre la división entre los ricos y los pobres, cómo tratamos al rico y cómo negamos y rechazamos al pobre. Y la comunidad cristiana no está para eso, pues. La comunidad cristiana está para hacer la diferencia de lo que el mundo nos presenta. Y por eso yo creo que ahora este momento que nos habla, nos ofrece pues algo muy duro para los ricos, sobre los ricos y las riquezas. Y a veces yo creo que está dentro de nuestro pensamiento, está esta filosofía, ¿no? o esta manera de pensar, pues, ¿qué es, si lo peor es ser rico o lo peor es la misma riqueza? Y a veces podríamos decir, bueno, ¿la riqueza qué es? ¿Es en sí mala? Y yo creo que el texto de Santiago habla a los ricos, pero condena la riqueza, que es otra cosa. Habla a los ricos, pero no para condenarlos a ellos, sino para condenar la riqueza, que los puede condenar a ellos. No es que Dios va a condenar a todos los ricos. Va a condenar en la manera en que utilizan sus riquezas. Porque Dios no, tampoco podemos decir que a lo mejor anda buscando condenar a las personas. Anda queriendo que se salven de pues, en este caso, de la acumulación desenfrenada y a veces injusta, corrupta de las riquezas. El problema yo creo que ahí es el acumular injustamente bienes, robando, matando o impidiendo que otros tengan lo necesario. Ahí es una manera muy distinta de ver, pues en este caso, la riqueza. Porque si la riqueza se gana a fuerza de trabajo, a fuerza de una vida honesta y justa, es muy válida y muy santa. Pero cuando dejamos que la riqueza se acumule injustamente, y especialmente robando, o matando, o quitándole a alguien lo que necesita, con tal de que yo tenga la riqueza, ahí está la maldad. Ahí está lo abominable de la riqueza. Y por eso yo creo que este es el ejemplo de la riqueza que nos quiere hablar Santiago en este domingo, ¿no?
Porque sabemos que hay riquezas, ¿no? Podemos decir que a veces hay riquezas acumuladas que no son de nadie, o que son patrimonio de un pueblo, o de la humanidad, o de los museos, que sabemos que esa riqueza no afecta a la injusticia del mundo. Pero sí hay riqueza que está afectando injustamente a los pobres. Está afectando injustamente a mucha gente. A veces instituciones, personas que se aprovechan de la necesidad de los demás para acumular riquezas. Esa es la riqueza maligna, malvada. Porque a veces yo creo que a veces nos podemos preguntar y decir, bueno, pero si en los museos hay oro, hay cosas tan valiosas, ¿por qué no se venden y se dan a los pobres? Esa no le pertenece a nadie. Y a la vez, esa riqueza no hace daño, no se ha ganado injustamente, no se tiene ahí injustamente. Pero hay otra riqueza estructural, a veces humana, a veces personal, que se está acumulando por la corrupción, la injusticia, la maldad, el robo, los asesinatos, que esa es la mala riqueza, ¿verdad? Y a lo mejor, y ahí es donde yo creo que es aquella riqueza, la de la injusticia y la de sin razón, la que vale la pena remarcar. Y ahí es donde Santiago quiere ser fuerte con estos ricos y en contra de esta riqueza donde se ha llenado de maldad, de injusticia. Yo creo que ahí es donde a veces nos podemos preguntar de dónde viene lo que tenemos. Porque a veces queremos acumular injustamente, porque a veces queremos acumular a veces lo que no es necesario. A veces, mientras otros pasan hambre, mientras otros no tienen trabajo, ¿por qué nosotros a veces queremos acumular y tener? Eso es antievangélico, cuando realmente nuestra vida solamente se centra en el poseer, como si nos fuéramos a llevar algo, ¿verdad? Como si algo no se fuera ahí con nosotros. Quiero que pasemos al Evangelio. El tiempo vuela y no sé si a lo mejor esto ha dado tanto, ¿verdad? Pero quiero que pasemos al Evangelio porque es el plato fuerte siempre el domingo. De todas las celebraciones eucarísticas y de toda la Biblia sabemos que los Evangelios son el plato fuerte. Y ahí quiero que nos deleitemos, ¿verdad? Viene del Evangelio de Marcos, capítulo 9. Versículo del 38 al 43 y se salta del versículo 45 y de ahí salta hasta del 47 al 48. Escuchamos la lectura del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está en nuestro favor, a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que será arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo,
donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La historia que escuchamos en la primera lectura del libro de los Números y ahora con el Evangelio son similares en algunos aspectos, lógicamente, ¿eh? Y vemos cómo en la primera lectura, pues también el Espíritu se desciende, el Espíritu de Moisés desciende en alguien que no está dentro de la reunión donde se tiene que dar a cabo la transmisión del Espíritu. Están en el campamento, pero ahí llega el Espíritu. Aquí vemos en este caso que nos dice Juan, uno de los apóstoles, de los discípulos cercanos de Jesús, ha encontrado a alguien que hace milagros, pero que no pertenece al grupo. Y por lo tanto, dice que hace milagros o exorcismos, ¿verdad? En este caso, porque dice, expulsa demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Quiere impedírselo como si fuera exclusivo de Jesús, como si la acción de Dios tiene sus límites, como si Dios solamente se va a dar en lo que, en este caso, a los que se sientan escogidos o elegidos. Pero la respuesta de Jesús pues se asemeja a la de Moisés, que no se lo impiden, porque todo el que hace el bien, que en este sentido prácticamente el hacer milagros, es este sentido, hacer el bien, el curar a alguien es hacer el bien. No puede estar en contra de Jesús, que vino a hacer el bien a todos. El hacer el bien no va a ser exclusivo de un solo grupo. El hacer el bien va a ser algo prácticamente que Dios quiere para todos los seres humanos. Y nos dice en este caso Marcos, quien no está conmigo, está contra mí, ¿verdad? En algunas otras partes va a decir. Y aquí dice, dice, no hay alguien que haga milagro y luego sea capaz de hablar de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está en nuestro favor. Y ahí es donde yo creo que podemos pensar que a lo mejor la acción de Dios no va a ser exclusivo de un grupo. Y de ahí nos presenta diciendo que si alguien da un vaso de agua solamente por ser discípulos míos, les aseguro que no querrá sin recompensa. Y de ahí empieza a hablar de una manera muy extremista Jesús, donde diciendo que aquel que sea ocasión de pecado para gente sencilla, que es, más le valdría que se pusiera en el cuello una piedra de molino. Las piedras de molino eran enormes, a lo mejor, ¿no? Nosotros, a veces, yo creo que muchos no nos imaginamos la grandeza de una piedra de molino. Amarrarla y tirarla a tirarse al agua, sabemos que prácticamente era la muerte. Es como hablar de una manera, un lenguaje, pues, muy de contraste, muy de extremista, ¿va? Y de ahí empieza a hablar sobre si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. En esta manera, a lo mejor, que no está hablando de un lenguaje, a lo mejor no está hablando de un lenguaje así literal, que así tiene que ser. Lo que sí, yo creo que tenemos que tener cuidado, que a lo mejor no sea un lenguaje muy puritano, moralizante, que lleve a excesos inhumanos, porque eso sería inhumano
una al quitarte la vida, otra al cortarte tu mano, al cortarte tu piel, sacarte el ojo. Eso sería inhumano. Dios no va a querer eso, pues. Pero si hay un sentido profundo y radical que Jesús quiere remarcar, que es importante, la enseñanza de este evangelio es una praxis cristiana, una práctica cristiana que debe, que no puede, perdón, no puede defenderse como exclusivismo o como una independencia absoluta. El evangelio, yo creo que nos quiere marcar donde nos dice que todos los seres humanos hemos recibido los dones de Dios. Todos como seres humanos hemos recibido los bienes de Dios. Y por lo tanto, en estos bienes que hemos recibido de Dios, es para hacer el bien. Y por eso, en esta lucha por hacer el bien, a veces tenemos que cortar cosas de nuestra vida. Si hay cosas que no nos ayudan, tenemos que quitarlas de un lado. Si hay cosas que a lo mejor no nos dejan ser seres humanos, verdaderos seres humanos, verdaderos cristianos, tenemos que quitarlos del camino. En nuestra vida yo creo que a veces encontramos estas situaciones. A veces tenemos que realmente mirar si estamos siendo ocasión de escándalo para los demás. Y a veces tenemos a veces el perturbar a los demás, a veces yo creo que va a requerir realmente morir a sí mismo, ¿va? No quitarnos la vida, pero sí morir para cambiar. Y de ahí a lo mejor el hecho de si tu mano es ocasión de pecado, córtala, encuentra maneras que a lo mejor puedan cortar situaciones que te llevan al pecado. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. No significa cortarse físicamente, sino corta esta manera en la cual a lo mejor algunas cosas te llevan al pecado. Si tu ojo es ocasión de pecado, pues sácatelo, va, dice. A lo mejor en este sentido del tacto, del movimiento y de la vista que nos puede llevar al pecado. Pero en sí vemos esta manera en la cual Jesús quiere que actuemos todos. Que todos participemos de esta obra de salvación. Dios quiere salvar a todos. Dios no quiere salvar a un grupo exclusivo. Dios no quiere salvar solamente a la Iglesia Católica, Él quiere salvar a todos. Y a veces yo creo que nos podemos encerrar, podemos encerrar a Dios o al Espíritu de Dios en una cajita y le vamos a dar órdenes de qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Cuando Dios es mucho más grande que nosotros. Dios es mucho más grande que, a veces, Dios, ciertamente, Dios es más grande que la Biblia, Dios es más grande que los sacramentos, Dios es más grande que la iglesia, Dios es más grande que nosotros mismos. Dios es Dios, al final de cuentas, Dios es Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que abrirnos a la acción del Espíritu, que nos invita a ser partícipes de esta obra de salvación. Y por eso yo creo que el mensaje de Jesús, ¿verdad?, de decir, bueno, pues no se lo prohíban. Si están haciendo el bien, adelante. Es la obra de Dios la que se está haciendo. Y como diría el Concilio Vaticano II, la semilla del Verbo está esparcida en todo el mundo, en todas las religiones, en todo. Y sabemos que a lo mejor nosotros con orgullo decimos, ¿verdad?, hasta cierto punto, de que la plenitud de la revelación se encuentra en la Iglesia Católica, pero no significa que es exclusiva de la Iglesia Católica. Qué hermoso es sentirnos católicos, pero no podemos nosotros tampoco encerrar al Espíritu Santo ni a Dios mismo.
Por eso yo creo que sigamos nosotros buscando y dando lo mejor de nosotros para esta plenitud y salvación del mundo, y cortando riquezas o cosas innecesarias, o cortando a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad, nuestros egoísmos, nuestros celos, nuestra avaricia. Cortemos con tal de que podamos ser verdaderos discípulos de Jesús. Quiero que, pensando en todo esto, hagamos un momento de oración. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que te mires delante de Dios. Quiero que veas la obra maravillosa que Dios ha hecho en ti y o está haciendo en ti. Quiero que te sientas también como, aún aunque no eres de los elegidos, Dios te ha elegido. Aún aunque no eres a lo mejor el perfecto, la perfecta, aunque has cometido errores, Dios quiere hacer la obra en ti. Porque Dios no es un Dios de exclusivismos. Dios es un Dios de inclusivismos. Él quiere incluir, Él quiere llamar, Él quiere salvar. Él quiere que también tú te salves, quiere que yo me salve. Quiero que delante de Dios también reconozca las áreas que tienes que cambiar, que tienes que cortar, que tienes que sacar de tu vida. Quiero que también reconozcas a veces tus apegos, apegos al dinero, apegos a personas, a las cosas, y que necesitas cortar, que necesitas tumbar tu vida. Ponte delante de Dios y reconócete como discípulo de Jesús. No perfecto, pero en el camino. No completo, pero amado por Dios. Y en esta entrega hacia Él, vamos a darle, pues, siempre nuestras vidas. Que nos ayude a mirar más allá de lo que nuestros ojos ven, a buscar más allá de lo que nosotros podamos percibir. Que nos ayude a entender su voluntad, aunque es difícil entender a veces. Que nos ayude a buscar la verdad en medio de tantas mentiras. Que nos ayude a vivir en una vida plena en medio de tantas muertes o situaciones difíciles que vivimos. Que Dios sea nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra ayuda, nuestra luz, nuestro camino. En medio de la incertidumbre, en medio del dolor, de la pobreza, de la desesperación, de la tristeza, de la angustia, no estamos solos. Dios camina con nosotros y quiere salvarnos a todos. Y quiere salvarme a mí, quiere salvarte a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero contarles una hermosa historia que encontré. Se llama El Juego de Fútbol. Cuenta esta historia. Un muchacho vivía solo con su padre. Ambos tenían una relación extraordinaria y muy especial. El joven pertenecía al equipo de fútbol americano de su colegio. Usualmente no tenía la oportunidad de jugar. Bueno, casi nunca. Sin embargo, su padre permanecía siempre en las gradas haciéndole compañía. El joven era el más bajo de la clase cuando comenzó la secundaria e insistía en participar en el equipo de fútbol del colegio.
Su padre siempre le daba orientación y le explicaba claramente que él no tenía que jugar fútbol si no lo deseaba, en realidad. Pero el joven amaba el fútbol, no faltaba una práctica ni un juego. Estaba decidido en dar lo mejor de sí, se sentía felizmente comprometido. Durante su vida de secundaria lo recordaron como el calentador de la banca, decidido a que siempre permanecía sentado. Su padre, con espíritu de lucha, siempre estaba en las gradas dándole compañía, palabras de aliento y el mejor apoyo que hijo alguno podía esperar. Cuando comenzó la universidad, intentó entrar al equipo de fútbol. Todos estaban seguros que no lo lograría, pero a todos venció entrando al equipo. El entrenador le dio la noticia, admitiendo que lo había aceptado. Además, como él demostraba entregar su corazón y su alma en cada una de las prácticas, y al mismo tiempo le daba a los demás miembros del equipo el entusiasmo perfecto. La noticia llenó por completo su corazón, corrió al teléfono más cercano y llamó a su padre, quien compartió con él la emoción. Le enviaba en todas las temporadas todas las entradas para que asistiera a los juegos de la universidad. El joven atleta era muy persistente, nunca faltó a una práctica ni a un juego durante los 4 años de la universidad y nunca tuvo la oportunidad de participar en ningún juego. Era el final de la temporada y justo unos minutos antes que comenzara el primer juego de las eliminatorias, el entrenador le entregó un telegrama. El joven lo tomó y luego de leerlo se quedó en silencio, temblando. Le dijo al entrenador: "Mi padre murió esta mañana. ¿No hay problema de que falte al juego hoy?" El entrenador lo abrazó y le dijo: "Toma el resto de la semana libre, hijo, y no se te ocurra venir el sábado." Llegó el sábado y el juego no estaba muy bien. En el tercer cuarto, cuando el equipo tenía 10 puntos de desventaja, el joven entró a los vestidores y calladamente se colocó el uniforme y corrió hacia donde estaba el entrenador y su equipo, quienes estaban impresionados de ver a su luchador compañero de regreso. "Entrenador, por favor, permíteme jugar. Yo tengo que jugar hoy", imploró el joven. El entrenador pretendió no escucharle. De ninguna manera podía permitir que su peor jugador entrara en el cierre de las eliminatorias. Pero el joven insistió tanto que finalmente el entrenador, sintiendo lástima, lo aceptó. "Bien, hijo, puedes entrar. El campo es todo tuyo." Minutos después, el entrenador del equipo y el público no podían creer lo que estaban viendo. El pequeño desconocido, que nunca había participado en ningún juego, estaba haciendo todo perfectamente brillante. Nadie podía detenerlo en el campo. Corría fácilmente como toda una estrella. Su equipo comenzó a ganar hasta que empató el juego. En los segundos de cierre, el muchacho interceptó un pase y corrió todo el campo hasta ganar con un touchdown. La gente que estaba en las gradas gritaba emocionada y su equipo lo llevó cargado por todo el campo. Finalmente, cuando todo terminó, el entrenador notó que el joven estaba sentado calladamente y solo en una esquina se acercó y le dijo: "Muchacho, no puedo creerlo. Estuviste fantástico. Dime, ¿cómo lo lograste?" El joven miró al entrenador y le dijo: "Usted sabe que mi padre murió, pero no sabía que mi padre era ciego." El joven hizo una pausa y trató de sonreír. "Mi padre asistió a todos mis juegos, pero hoy era la primera vez que podía verme jugar, y yo quise demostrarle que sí podía hacerlo." Es una hermosa historia, fascinante de ver
la persistencia de este joven de baja estatura, según nos dice la historia, pero con un padre que estaba ahí dándole ánimos, un padre que lo acompañó, que no lo desanimó. Si eso era lo que él quería, que siguiera, pues lo que él sentía que le gustaba, ¿verdad? Que en este caso era el fútbol. Y él no desistió, aunque todo, aunque le hicieran el calentador de la banca, ahí estuvo. Y al final él entra a la universidad, él sigue, entra al equipo de fútbol, que nadie pensaba que lo iban a aceptar, pero, y su padre trataba de estar, él le mandaba en las entradas para donde jugaba, y el padre estaba ahí. Pero un día, pues, llega la noticia que su padre había muerto, y el próximo juego era un sábado, ¿verdad? Nos dice la historia, y él llega, y quiere jugar, y persiste, y al final entra y hace un juego perfectamente, extraordinariamente, ¿verdad? O extraordinario. Y al final, todos sorprendidos, el entrenador dice, pero ¿qué pasó? Dice, bueno, usted sabe que mi padre había muerto, pero no sabía usted que él estaba ciego. Y esta era la primera vez que él podía verme ya después de muerto. No lo podía ver cuando estaba vivo, por la discapacidad en la vista, pero ya muerto ya no había discapacidad, ¿verdad? Y sabía que podía hacerlo. Yo creo que nos habla mucho de esta insistencia en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Que a veces tenemos que, pese a muchas cosas, pese al amor, que a veces no somos los elegidos, a veces Dios va a actuar en nuestras vidas y va a hacer una gran obra en nuestras vidas. Que Dios siga llenándote de esta fuerza de voluntad, y sobre todo porque tienes un Padre en el cielo que te mira. Un padre que te mira con amor, que te mira con cariño, y un padre que quiere lo mejor para ti. Un padre que te invita a ser lo mejor de ti. Un padre que te invita a hacer el bien, a vivir en la justicia, a vivir en el amor, a vivir en todo lo bueno que Él nos ha dado. Que tengas una excelente noche. El Señor esté contigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Es una alegría estar aquí. A lo mejor me pasé por unos minutos, o por varios minutos, ¿no?, en esta sesión de Vitaminas para el Alma. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Recuerden que sean felices, ya que los demás sean felices. Quiero saludar a la mujer a quienes no pude saludar en un principio, y que a lo mejor se conectaron después. Victoria Castañeda, a ver, Marta Elena López, Yolanda Navarro, Silvia Sotelo de San Diego, Magda, que nos dice que cumplieron 90 años de casados. Saludos, felicidades. Gela Morales, bendito sea Dios. Y Ale Martín, saludos. Selva Velasco, saludos. Hasta San Fernando. María Aguilar, qué bueno. A Leti Robledo, Clarita Rivera, saludos. Virginia Arévalos, Angie Matías, Ángela, saludos hasta Querétaro. Marta Elena López, mi comadre Indalia, Teresa Flores, bueno, pues todos, a lo mejor que Sergio Gallegos, Mari de Ayala,
de Anaya, perdón, Mari Carmen, saludos hasta Houston. Magdalena López, mi hermana Glafira Patricio. Bueno, no sé si a lo mejor se me han pasado algunos, pero que pasen buena noche, que Dios les bendiga. Manuela Marín, Manuela Nelly, que Dios sea nuestra fuerza, que pasen una buena noche. Ay, Teresa Márquez, hasta luego.